Su voz suena en todo el Perú. Sus polleras se pasearon por todo el mundo y su nombre es el referente para los nuevos valores del canto en nuestro país. Dina Paucar acaba de cumplir 23 años de vida artística y como regalo, el amor de su vida, como ella misma le dice a su esposo, le regaló su propio programa de televisión. Grabando. Bienvenidos a este subprograma Una Cita con Dina. Son las 6 de la mañana del miércoles 28 de noviembre. Aún no termina de amanecer y la diosa hermosa del amor está a punto de cumplir su primer mes en la conducción. Felicidades por tu nueva faceta. Muchas gracias. Y estoy muy contenta, de verdad, en esta faceta. Y bueno, estamos agradecidos sobre todo a Dios y a nuestro productor que ha hecho un espacio para que pues Dina se sienta bien, ¿no? Casi 30 días de incansable trabajo respaldan a esta artista que se hizo de abajo. Y aunque esta vez no vista polleras ni tenga que cantarle a miles y miles de fanáticos, la guanuqueña le pone mucho empeño y buen humor a su nueva faceta y con el estilo que la caracteriza se encarga de recibir, óigalo bien, todos los días, los 7 días de la semana, a diferentes artistas del folclore, entre cantantes, bailarines y músicos. La idea, dice, es conocer un poco más de ellos y darle una oportunidad a los nuevos valores. Los amigos de nuestras danzas que han venido a visitarnos, nuestra danza de tijera, ¿no? Muy pronto también estarán nuestros negritos de Huánuco. Acá tenemos a una amiga linda que tenemos la fortuna, Chanely Torres Trujillo, ella es yungaína. El señor Lucio y el señor Tomás Pacheco Claros, ellos vienen de Santa Cruz. Hoy son mis invitados de honor, de lujo. ¿Qué canción le dedicarían a Dina, por ejemplo? A ver, bueno, mirándole los ojos. Flor, mi linda flor, autor. Qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta dinita. Qué linda flor, qué linda flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, Dina Paucar. Su casa, ubicada en una exclusiva zona de La Molina, se convirtió en su set de grabación. Aquí armó su propia escenografía tras las ventanas de su sala que tienen una hermosa vista hacia la piscina. Que el jardín se ha convertido como el set, ¿no? Hemos adecuado un poquito la ventana de la sala para que nuestros invitados se sientan parte de la familia. Y bueno, una parte de acá que nuestros invitados vienen y hacen pequeño musical aquí en el otro lado. Y bueno, ahí Rubén ha preparado. Se va a aprovechar la piscina. Ah, pues sí, que ellos vienen con su bikini, con sus tangas, no hay ningún problema. A Dina ya la habíamos visto sobre un escenario, incluso actuando en su propia miniserie y hasta conduciendo un espacio en una radio local. Sin embargo, su gran sueño era tener su propio programa. Y siempre me tenía ese bichito, ¿no? Como decía, oye, ¿por qué no podemos hacer programa de repente en la tele? Pero bueno, no teníamos la fortuna de poder hacerlo de repente en canal de señal abierta, ¿no? Entonces, hace poco le digo a mi esposo, Rubén, le digo, ¿y cuándo vamos a hacer algo o no? Entonces me dice, ahí te tengo una sorpresa por tu aniversario. Así que salimos a tomar un café y me dice, bueno, tú querías tener un programa propio y querías tener como invitado a tus artistas a quien amas tanto, pues acá está el contrato. Este es el regalo por tu aniversario. Grabando. Bienvenidos a este subprograma Una Cita con Dina. Para ellos no hay feriados ni días de descanso. Y es que el folclore, dicen, nunca se detiene. Le planteé, le hablamos, me dijo, perfecto, queda, vamos a hacerlo. ¿Todavía soñó alguna vez tener una cita con Dina? Sí, he soñado muchas veces y, bueno, como se puede decir, he logrado mi sueño, estar con una cita con Dina Paucar. Pero Dina no está sola y diariamente los chicos de su club de fans se turnan para apoyarla como en esta ocasión, que llegaron desde Los Olivos hasta La Molina, cruzaron prácticamente toda Lima solo para ver a su estrella en vivo. Sí. Dina, acá un fanático tuyo se ha levantado tempranísimo para ver tus grabaciones y además te ha traído un obsequio, ¿no, Víctor? Así es, Dina, un gusto para mí estar contigo. No hay
concierto de Dina que no vayas. No, estoy presente siempre en sus conciertos de Dean, ya ella me conoce y aquí te traigo un pequeño presente de Dean. Mira, se ha enterado lo que me gusta, sabe que ellos son muy, muy fanáticos, sabe que me gusta Alf. Yo cuando era chibolita veía a Alf y me emocionaba con este, no pensé tenerlo acá, gracias Víctor. Uno, dos y... Con más de 7 discos grabados, la diosa hermosa del amor va por más. Y a la par de su debut en televisión, continúa con la grabación de su siguiente producción discográfica. Los invitamos a ver Una Cita con Dina. Nos dejan ahí sus comentarios. De lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y los domingos en horario especial a las 9 de la mañana en punto. Su amiga Dina Paucar en esta faceta, en Una Cita con Dina. Así que todos ustedes están invitados. Así la dejamos, cantando e interactuando con sus fanáticos, que no solo la escucharán por la radio y en los conciertos, ahora también la podrán seguir por televisión y al lado de reconocidas figuras del folclore, coreando sus mejores éxitos en esta, su cita con Dina. Que nos importa que hable la gente, anda, diles, no vas a volver, y a tus padres y a tu familia, que te va.